Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. ¿Sabéis? Hoy he decidido que después de tanto mal rollo y la atmósfera enrarecida del partido de ayer nos vamos a reír. Sobre todo porque Cristóbal Soria siempre nos da pie a ello, inclusive en situaciones donde él tiene todas las de ganar, donde él tiene toda la potestad para humillar al contrario, siempre sale él perjudicado. Y es que ya os digo, ayer fue a por lana y salió trasquilado él. Y ya os digo, no todo van a ser lloros, malas caras, críticas, no todo va a ser malo, no todo va a ser malo. Hay que mirar también las cosas positivas, esto suele pasar en el mundo del fútbol. Al final, lo que han ganado los rivales es una Supercopa de España, que no seré hipócrita, me hubiera gustado que ganara el Real Madrid, pero esto es el fútbol y siempre te da segundas y terceras oportunidades. Y el Real Madrid siempre consigue, de alguna manera, levantarse y tomar esas oportunidades y transformarlas en forma de títulos. La temporada todavía no ha acabado, estamos en enero y estoy seguro de que al final, con un poquito de suerte y un poquito de levantar la cabeza y mejorar el juego, conseguiremos algunos de nuestros objetivos más preciados. En fin, y dicho esto, por supuesto que nos vamos a reír con Cristóbal Soria, que fue retratado, pero brutalmente, por Juanma Rodríguez, pero incluso con una humillación con tinte personal, ¿no? Porque se mete con él directamente, no tiene nada que ver con el partido, no tiene nada que ver con el Real Madrid, con el Barcelona, no. Se mete directamente con él y con su físico, o sea, hasta Pedrerol tuvo que intervenir. Reaccionaremos a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son imprescindibles para el canal, ya que gracias a estos likes, YouTube nos recomienda a más madridistas, a más gente, hacemos crecer el canal un poquitito. Yo estaré muy agradecido y dicho esto, empezamos con el vídeo. Chicos, hoy Dios no era madridista, escribió los renglones doblados. Hoy era Dios escribió los renglones hoy doblados. Torcidos. Sí. Torcidos. Sí, doblado. Dice torcido. Sí, es que está. Claro. Cuéntanos. Vete a la biblioteca, anda. Sí. Un poco. Vete a la biblioteca, leer un poco. Cuéntanos, Dios, ¿de dónde era hoy? Los renglones doblados de Dios, dice. Cuéntanoslo. Vete a la biblioteca. Además, creo que es una producción de A3 Media. Madre mía de mi vida. Bueno. A ver, chicos, aquí tenemos que ser buenas personas. Hay que solidarizarse de alguna manera con Cristóbal Soria, con los J. Jordis, con los Lobo Carrasco. Bueno, Lobo Carrasco no. Se nacionalizó argentino y por lo menos ganó algo, celebró algo, aunque no le tocara. El caso es que son personas que vienen de pasarlo muy, muy mal con el Real Madrid y peor aún si cabe con el Fútbol Club Barcelona. Y ahora que han ganado algo y encima se lo han ganado al Real Madrid, hay que entender, bueno, que lo celebren como si hubieran ganado una Champions o le hubieran tocado la lotería. El caso es que Juanma Rodríguez acababa de entrar a plató y Cristóbal Soria ya le estaba esperando. El caso es que Juanma Rodríguez no iba a dejar que Cristóbal pasara por encima suya. Y claro, pasa lo que pasa. Escucha, mira, ¿sabes lo que pasa, Josep? Mira, sí. Que yo he visto tantas veces esta película. Yo, es para 7 años ya que llevo en este fantástico programa. Y en ese periodo de tiempo he ganado 4 Copas de Europa. 4 Copas de Europa. 3 ligas, 3 Supercopas de Europa, 3 Campeonatos del Mundo y 3 de estas. De estas he ganado también 3. ¿Te suena Charlie Resac? ¿Te suena, no? Un poquito. ¿Y qué? La Supercopa no sirve para nada. El histórico exjugador del Barça critica al Athletic por haber celebrado el título como si hubiera ganado la Champions. Pues oye, desde luego que no es mal palmarés para Juanma Rodríguez desde que está de tertuliano en el chiringuito de jugones. Lo que no entiendo muy bien, no acabo de aclararme, es por qué J. Jordi se ríe de lo que dijo una leyenda del Barcelona con respecto a la Supercopa, de que era un torneo menor y que no vale para absolutamente nada. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Charlie Reshack. Y sobre todo cuando vemos de J. Jordi perlitas como esta que puso el año pasado, tras la consecución de la Supercopa de España por parte del Real Madrid. Si es que cada uno es esclavo de sus propias palabras y J. Jordi suele caer mucho en esto. Este tweet puso J. Jordi el 16 de enero del año pasado, tras la consecución de la Supercopa de España del Real Madrid. Gana la Supercopa un equipo que no debió participar, ya que el año pasado ganó el Nadaplete. Curioso, cuanto menos curioso,
que no salga con el mismo tuit el bueno de J. Jordi, porque es exactamente lo mismo que ha pasado en esta edición con el Fútbol Club Barcelona. Desde luego, cuando digo que es un meme, es porque realmente es un meme. Te tienes que reír de él. Le iba a decir, le tengo mucho cariño, no, somos compañeros accidentales de trabajo. Total, pero bueno, con el tiempo le ves sufrir tanto que coño, que dices, joder. Pero luego les ves como esa forma que tienen de, en el INSIDE. He visto el INSIDE, ¿eh? Como si hubieran ganado la Champions. Pedro, tú eres mucho más, yo conozco al Pedrerol profesional, tengo también la suerte de conocer al Pedrerol persona. Y yo, otra llamada. El que conozco hoy me está decepcionando. Esto que viene a decir lo digo totalmente en serio. Juanma Rodríguez tiene un don para destruir, para humillar, para ridiculizar a todo culé que se le ponga por delante en el chiringuito de jugones, pero desde siempre. Después de destrozar en pleno directo a J. Jordi, pasa a otra cosa. Y es que, como estáis viendo, ya Cristóbal Soria se siente un poco mal. Y es cuando empieza lo bueno. Pelota. Tú imagínate, que aquí llega un tío al chiringuito y empieza a hablar de el 2015, de Charlie Rechat. Negro, sacar, ¿no? Perdóname. Las televisiones eran en blanco y negro. Y tú tenías otra cara. ¡Bum! José Luis Sánchez desatado en pleno directo. Claro, y esta broma la coge como referencia a Juanma Rodríguez para humillar al bueno de Cristóbal en pleno de... Me cago en la leche que mamó Cristóbal. Vaya careto, chaval. Viene ahora a hablarnos de lo que dijo Charlie. Yo creo que el Botox 2015. Te congestiona aquí el... Que era... humillarlo un poquito, no matarlo. Lo mejor es la cara de José Luis Sánchez riéndose a carcajadas, intentando aguantarse. Y nada, que no podía. Y es que imagínate llegar tú al chiringuito, creer que vas a ser el rey del mambo, que vas a retratar a todo el mundo, que el Barcelona le ha ganado un título al Real Madrid, que te sientes y empiece el recital de zascas en tu contra. Que la gente se ría de tu cara, nunca mejor dicho. Ay, Cristóbal, menos Botox y más ejercitar este, como diría Shakira. En fin, chicos, dejad vuestras opiniones en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído un poquito, que es lo más importante. Suscríbete, dale like y comparte si te gusta el contenido y el canal, y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.